Gracias, presidenta. Señorías, hoy mi grupo parlamentario trae a este Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, una ley muy importante. Hoy traemos la proposición de ley general de salud mental y este es el primer mensaje que quiero dejar claro hoy. Nosotros pensamos que se trata de una cuestión de Estado. Para que todo el mundo entienda que esto no es ninguna exageración, permítanme proporcionar algunos datos tan terribles como elocuentes. Según los últimos estudios, en España, una de cada 10 personas mayores de 15 años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental, casi 5 millones de compatriotas. El 6,7% de la población, a su vez, más de 3 millones de personas, está afectada por la ansiedad y un número similar por la depresión. En 2018 tuvimos que lamentar más de 3.500 fallecidos por suicidio, siendo esta la primera causa de muerte no natural en España. 3.500 fallecidos por suicidio y un número 20 veces mayor de intentos. Y si estos datos ya son terribles, hay dos elementos que nos permiten afirmar que en realidad son aún peores. El primero, que hablamos de diagnósticos y cifras oficiales, es decir, de casos aflorados y registrados. Es seguro que muchos casos permanecen aún ocultos. El segundo, que estas cifras lamentablemente han aumentado significativamente con la epidemia de la COVID-19. La magnitud del problema es terrible y aunque los números parezcan fríos, hay que recordar que detrás de ellos hay una enorme cantidad de dolor humano. Sin embargo, y por eso estamos aquí hoy presentando esta ley, el despliegue de recursos y legislación que el problema exige, lamentablemente brilla por su ausencia. Este es el segundo mensaje que quiero dejar muy claro hoy. Las instituciones públicas no han estado a la altura de este problema. Por eso presentamos esta ley, porque ya es hora de que los poderes públicos nos tomemos este tema en serio. Ya es hora de que pasemos de los debates a los hechos. Y la prueba más sangrante de que esto todavía no ha pasado en España es el enorme déficit de recursos humanos que sufre el sistema público de salud mental. Según las estimaciones más generosas, en España contamos con 6 profesionales de psicología, 10 de psiquiatría y 10 de enfermería por cada 100.000 habitantes. La media europea, respectivamente, es de 18, 18 y 23, entre el doble y el triple que en España. Esto es una vergüenza que impide a nuestros excelentes profesionales llevar a cabo su trabajo como les gustaría, que genera unos déficits en la atención de los pacientes inaceptables, que hace que solamente quien se lo puede pagar pueda tener acceso a una atención de calidad, y esto es, en definitiva, el meollo de la cuestión. En nuestra Ley General de Salud Mental establecemos la obligación de las administraciones públicas de alcanzar las ratios medias europeas en 4 años. Y aquí quiero ser muy claro de nuevo con el tercer mensaje importante. Cualquier texto legal o cualquier estrategia que no adopte compromisos concretos y firmes de aumentar significativamente las ratios se quedará en buenas palabras y en papel mojado. Este es el punto central de la ley que hoy presentamos, pero al tratarse de una ley integral, también adopta evidentemente modificaciones en otros muchos aspectos. Por mencionar brevemente algunos de los más importantes, esta ley introduce obligaciones específicas para luchar contra el estigma y la discriminación. Asimismo, prevé la aprobación de programas públicos de prevención, incluyendo la prevención
del suicidio y también establece de manera novedosa la obligación del empresario de proteger la salud mental de sus trabajadores como parte de la prevención de riesgos laborales. Por último, cabe destacar que esta ley pone en el centro la autonomía de los pacientes y recoge por primera vez en nuestro país una amplia declaración de derechos de las personas con problemas de salud mental. Por todo ello, y ante la gravedad del problema, solicito con humildad el apoyo de todos los grupos de esta Cámara a la toma en consideración de este texto legislativo. Y si ese apoyo no fuera posible, pido al menos un debate respetuoso. Creo sinceramente que estaríamos haciendo un flaco favor a las personas con problemas de salud mental si alguien saliera hoy a la tribuna a proferir adjetivos gruesos o descalificaciones. Nuestro grupo parlamentario piensa que esta ley puede suponer un gigantesco paso adelante de lo público para prevenir, atender y acompañar a las personas con problemas de salud mental. Y quiero agradecer de corazón a las personas del área de sanidad, a los excelentes equipos técnicos que han dado solvencia jurídica al texto y también a los colectivos de profesionales y de pacientes que han hecho aportaciones. Pero también pensamos que nos estaríamos haciendo trampas al solitario como país si no hablásemos además claramente de las causas sistémicas detrás de la epidemia de salud mental. Con ello quiero finalizar. En primer lugar, las causas económicas. Numerosos estudios así lo indican y además es evidente que la pobreza, la precariedad laboral y vital, la incertidumbre sobre el futuro, son importantes condicionantes de los problemas de salud mental. Mientras sigamos sufriendo un sistema capitalista neoliberal que genera más millonarios al mismo tiempo que genera más pobres y más precariedad y que roba el presente y el futuro a los jóvenes y no tan jóvenes, lamentablemente los problemas de salud mental van a seguir aumentando y esto hay que tenerlo claro, hay que decirlo claro y hay que actuar en consecuencia. Pero no solamente hay causas económicas, también hay importantes causas culturales y discursivas que al mismo tiempo que sirven para apuntalar y legitimar el orden social del capitalismo neoliberal, tienen la capacidad de generar estrés, ansiedad, angustia y pérdida grave de autoestima en las personas. En primer lugar, el discurso del odio y la estigmatización de ciertos colectivos. La incidencia de problemas de salud mental e intentos de suicidio es, por ejemplo, mucho más alta entre mujeres jóvenes o personas del colectivo LGTBI que han sufrido bullying en el colegio. Estos son datos. En segundo lugar, la muy rentable mercancía del miedo es una evidente fuente de angustia y ansiedad. ¿Qué otra cosa se puede sentir si te bombardean día a día con fake news de que hay una invasión de inmigrantes o de que te pueden ocupar la casa cuando bajes a comprar el pan? Por último, quizás el elemento más importante, el núcleo fundamental de la ideología capitalista neoliberal. La máxima de que si te esfuerzas lo suficiente, conseguirás lo que te propongas. El esfuerzo es muy importante en la vida, por supuesto que lo es. Pero esta máxima neoliberal sencillamente es mentira. Hay muchísima gente que se esfuerza mucho todos los días y, sin embargo, por diferentes motivos, no ve recompensado ese esfuerzo. A veces, por simple mala suerte, la mayor parte de las veces por desigualdades socioeconómicas de partida. Son innumerables ya los estudios que indican que un mucho mejor predictor de la riqueza que el esfuerzo es cuánto dinero tiene papá. La máxima es falsa, pero cumple una doble función. Primero, sugiere que los que tienen mucho es porque se han esforzado mucho y, por tanto, se lo merecen.
En segundo lugar, se deduce de ella también su cruel e igualmente falso reverso. Si te ha ido mal en la vida, es porque no te has esforzado lo suficiente. Es porque eres un vago y es tu culpa. Los ricos merecen ser ricos y los pobres merecen ser pobres. La verdad es que muy sutil la cosa no es. Si realmente nos preocupan las personas con problemas de salud mental, además de aprobar leyes como la que hoy tengo el honor de presentar, tenemos también la obligación de desmontar este infame discurso neoliberal que busca añadir a las carencias materiales y a la incertidumbre vital la humillación y el oprobio social de las personas humildes. Finalizo, por tanto, dirigiéndome desde la sede de la soberanía popular a ti, que te cuesta llegar a fin de mes y ves el futuro con incertidumbre y angustia. Ten claro que nos vamos a dejar la piel para ayudarte y no dejes que nadie te diga que eres el culpable de tu precariedad. Eso es cruel y además es mentira. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Echenique.